Pues esta canción, hablando del perdón, okay, les comparto cómo fue que surgió. Sí. Les comparto cómo surgió. Yo estoy grabando mi primer CD y estoy en Monterrey y voy para el estudio. Llego a las 10:30 de la mañana y supuestamente vamos a empezar grabación y el ingeniero de sonido está durmiendo. Obviamente ahí se movió algo, ¿ok? Pero al ser consciente de que simplemente se está moviendo algo, pero no tiene nada que ver con lo que yo creo que es la causa, que yo creía que era supuestamente que el ingeniero de sonido está tarde, pues yo lo que hice fue que utilicé esa experiencia para simplemente poner en práctica el perdón. ¿Cómo se pone en práctica el perdón? Simplemente permito sentir lo que estoy sintiendo, reconozco que no sé por qué me estoy sintiendo así y ya yo sé que él no tiene la culpa de esto, por lo tanto él me ofreció un regalo, él me ofreció el regalo de permitirme sentir eso que estaba ahí, que estaba buscando alguna forma de salir a la superficie y ese fue el gatillo que me lo permitió, por lo tanto esa fue una oportunidad que él me brindó para yo sanar, no para yo justificar que mira yo llegué hasta ahora y que eso es la víctima. Me levanto temprano, agarro un taxi, es media hora para llegar acá y tú no estás a tiempo, esa es la víctima, ese es el argumento de la víctima, y es un argumento lógico. ¿Ven la trampa? Es un argumento lógico. Por lo tanto, no puedes discutir con la lógica del ego porque su planteamiento es impecable. Pero podemos desintegrarlo, deshacerlo cuando empezamos ahora a elegir otro sistema de pensamiento. Si lo que sucede fue que pues, voy al estudio y le digo, pues mira, no te preocupes, tú tranquilo, báñate y te desayunas o lo que sea, ábrame el estudio para yo estar ahí. Entonces yo entro en el estudio y me pongo a jugar con unos acordes. Y lo interesante del caso es que empieza a salir una melodía. Desde ese espacio no había resistencia, él estaba bañándose y duchándose y yo y desayunando y yo tranquilo aquí. Tranquilo con la guitarra, jugando con esos acordes. Pues entonces, cuando termino, yo lo estaba grabando en el móvil, por partes. Cuando llego a la casa, grabo la canción, grabo los acordes, y me gustó la melodía, fue algo muy bonito que salió. O sea, entonces, me voy a tomar una siesta y las primeras dos líneas de la canción salen en la mente. Y yo, la canción se escribió completa, obviamente. Así es como la inspiración surge. Y yo pude haber, para efectos de lenguaje, como si pude haber, pero simplemente... Yo, si hubiese elegido el sistema de pensamientos del ego, me hubiese quejado de él, decir, mira, tú sabes qué, ya estoy cansado de que tú tienes que estar esta hora, por favor, báñate. La energía quizá hubiese estado muy incómoda, hubiese habido tensión, y no es lo mismo. Bueno, a final de cuentas, esa oportunidad de simplemente permitir sentir lo que estaba sintiendo sin saber por qué lo estaba sintiendo, aunque el ego tenía su argumento, donde yo elijo el perdón, se abre para que el amor se exprese de esa manera y no pasa nada. Pues voy a grabar y termina esta canción. Y esta canción ya está subtitulada en 5 idiomas, porque así la gente se ha sentido muy inclinada a ella. El arreglo, pueden ir a mi página web, nickarandesmusica.com, puedes descargarla gratuitamente, y tiene un arreglo musical precioso. Y esta se titula La vida te sonríe una vez más, y va así. Cuando veo en tu mirada la inocencia de una paloma que solo quiere volar, has dejado a un lado tus deseos, te la pasas escondido en tu hogar. Solo quiero que me mires a los ojos y que escuches lo que te voy a decir. No te encierres dentro de tus pensamientos. Te voy a enseñar cómo puedes salir. Tú eres más de lo que crees. Dentro de ti hay un poder. Y pronto tú descubrirás que la vida te sonríe una vez más. Cuando hay tiempos que parecen muy oscuros y no sientes más que ganas de llorar, el amor nunca deja de estar contigo.
No importa si lo tratas de ignorar. Yo te abrazo desde el fondo de mi alma, para que en mí te puedas apoyar. No estás desamparado en este mundo, por lo que otra vez te quiero recordar. Tú eres más de lo que crees, dentro de ti hay un poder, lo alimenta del amor, finalmente te libera del dolor. Ahora puedes ser feliz, creo firmemente en ti, y no dudes tú jamás. Sé que no vas a caer.